Con su permiso, presidenta. Adelante, diputado. Es una pena que renunciemos a la posibilidad de hacer nuestro trabajo con la dignidad que le debemos al pueblo de México. Que en abril del 2023 sigamos sesionando de manera semipresencial y sigamos dando debates que valen muchísimo la pena, porque nosotros vamos a votar a favor en lo general de esta ley, con absoluta congruencia a nuestros ideales, a nuestros principios, pero que lo sigamos dando de esta manera. No hay un mexicano, una mexicana, una cajera del Oxxo, una empleada de una maquiladora que no asista presencialmente hoy a hacer su trabajo, y nosotros seguimos dando una muestra de cinismo que es lamentable y que violamos el procedimiento legislativo impunemente. Miren, una de las cosas positivas que tiene esta ley es garantizar el derecho de consulta de las comunidades cuando se abre una concesión minera, pero nosotros como legisladores tenemos la obligación de consultarle a las comunidades de manera formal, con mecanismos regidos por el derecho internacional, antes de legislar, y no lo hicimos. No hay manera, sin embargo, de votar en contra de esta ley, con todo y que se violó el proceso legislativo, con todo y que no se dio el rol que se debería de dar a las comisiones, no se hizo el Parlamento abierto, porque el tamaño del agravio, el tamaño del atraco es mayúsculo. Nada más entre 1988 y el 2022 se entregaron más de 46 mil concesiones mineras, que abarcan el 58% del territorio nacional. Es una vergüenza que los cabilderos, los oligarcas de la industria minera, como bien ha dicho aquí Salvador Caro, vengan a pedir el apoyo de los diputados y a decir que el sector minero representa tantos puntos del Producto Interno Bruto, pero que se les olvide decir que a la hora de pagar impuestos, que es una cosa que no está contemplada lamentablemente en esta iniciativa, en esta reforma al sector minero, que a la hora de pagar impuestos no hay un lugar productor en el mundo en donde menos impuestos paguen los mineros, los grandes, las grandes corporaciones internacionales, que en México. Tiene muchas cosas positivas que aquí mencionó el diputado Manuel Rodríguez: la disponibilidad hídrica, la necesidad de que las concesiones se entreguen vía licitación, la reducción del plazo de las concesiones de 50 a 30 años, que debió haber sido, desde nuestro punto de vista, mayor el grado de reducción. No hay ningún país avanzado, compañeras, compañeros, que nadie les mienta, no hay ningún país avanzado que proteja el libre comercio, que tenga concesiones de 50 años prorrogables a un segundo paso. La obligación de las compañías mineras de establecer planes de restauración, de cierre y de poscierre de las minas que abren. Yo soy zacatecano y he visto el desastre ambiental, el desastre mayúsculo que han propiciado impunemente las compañías mineras, y este es un tema positivo. Pero también hay temas en los que, como bien dijo Salvador Caro, lamentablemente la oligarquía y el secretario de Gobernación vinieron a doblarlos. Uno de los más preocupantes, que vamos a reservar con mi compañero Braulio López Ochoa, secretario de la Comisión de Recursos Hidráulicos, es el tema del agua. Si un minero pide una concesión para buscar oro, para buscar plata, para buscar plomo, y en el camino, en ese territorio, se encuentra agua, el agua no es suya. El agua no es de esa compañía minera, no es de Grupo México, no es de Germán Larrea, y no tiene por qué quedársela y anexarla a su concesión. El agua es del pueblo de México, y más en un momento, en una época. Eso venía en la iniciativa que se presentó y se está retirando de manera unilateral, sin darle la cara a la comunidad, a las organizaciones de la sociedad civil, que aquí quiero mencionar por su trabajo valiente, al colectivo Cambiémosla Ya, a esa gran organización de la sociedad civil que ha tenido consistencia y congruencia en México, como es Fundar, que con evidencia nos ha proporcionado a quienes tomamos decisiones legislativas siempre argumentos para actuar en el poder legislativo. Le queda de ver a los trabajadores del Servicio Geológico Mexicano, que lo seguimos tratando como privados. Aquí se ha hablado del outsourcing, de los derechos laborales. Los trabajadores del Servicio Geológico Mexicano merecen ser regidos por el apartado B del artículo 123 de la Constitución. Vamos a presentar esas reservas, vamos a dar la lucha en lo particular, vamos a dar la lucha en el Senado de la República, vamos a seguir exigiendo que se escuchen todas las voces, pero no le vamos a dar la espalda
a una reforma necesaria en un país al que las grandes corporaciones mineras extranjeras han saqueado impunemente sin regresarle a sus trabajadores, a su aparato productivo, mucho de lo que se han llevado. Por eso vamos a favor de esta iniciativa con nuestras reservas y con nuestra dignidad intacta. Nosotros no nos doblamos ante la REA ni ante el Grupo México. No les aceptamos las canonjías, las migajas de esos oligarcas que han saqueado al país impunemente. Muchas gracias, diputado Álvarez Maínez.